Se hace bota. A veces con el mismo cebo se hace barra, mire. Oh, vale. Bien bonita está la vida. Vaya, ya está aquí. Vaya, aquí está. Ya, ¿dónde está la chiquita? Tremenda gallina que nos vamos a echar. No se vaya a herir con esto, mire. Aquí andamos de vacaciones. Mire, qué bonita vivir en una casita así, ¿ve? Con a Black. Con jabón de lavar trastes. Mire la poza de manteca que tiene. O sea, que esa gallina se baña como un niño. Ah, pues la vele bien los encajes. Los encajes negros, la vele. Ah, va que todo ese amarillo que se le ve es que estaba. Es manteca. Es grasosita, va. Y de, y la gallina será grande. Espérate. Pero no es india, va, Ramírez, o sí. Por eso, sí, hombre. India, ¿eh? Pero ¿por qué está gordita? Uy, que todo como toda gallina. Hoy le están bañando a la gallina. Después de bañarla la van a secar en el fuego. ¿Te vale la cabeza? No me la que se acuesta para que se vea la panza. Por eso, mira que está preñada, pues. Cuando te llega a agarrar las manos ni bulla te va a hacer. Se parece al Dexter un poquito, ¿va? Mira aquella, La hermana de la macha. Ay, no hay nada mejor que un manjar así, ¿ve? Bien. Esta es la felicidad del campo. Frijolito, cuajadita, aguacate, sopita. ¿Qué más quiere, va, Daniela? ¿Qué dice usted? ¿Cambiaría esta comida por otra comida de la ciudad? No. ¿La cambiaría esta comida por pollo campero, por hamburguesa, por hot dog? No. No, ¿verdad? No. ¿Tú, Adrián? No cambiaría. No cambiaría. Porque el pollo se acabaría. Y si ya no tuviéramos esto, ¿qué comeríamos? Sí. Adrián. Y vas a decirle qué, di. ¿Cambiaría esta comida? ¿Cambiaría esta comida por comida chatarra que le di? No, ¿verdad? Así que nosotros nos damos cuenta de la riqueza del campo y que a veces la desaprovechamos. ¿Va, David? Es más rico comer con comida del campo, va, que comida de la ciudad. ¿Qué te gusta más, la comida de la ciudad? Ay, cómo desprecia el campo. Pero bien que está comiendo. ¿Tenía canda? Usted está bien ocupada, va. Por eso que quería venir, diga. ¿Y usted, mami? ¿Qué vas a sacar, güey? Ah, ¿a sacar rancho? Sí. Vaya. Híjole, voy a mirar. ¿Qué más? ¿Pero usted para usted, pues? No, es que hay más. ¿Para usted? Sí. Ah, pues, pues, y agarre lo que usted quiera y a mí porque me pide permiso. No, no, yo ya tengo el mío ya. Sí, a mi tío, falta a mi tío. Tía Julia, ¿qué tal? Bien. Ah, saludes aquí a la familia que lo va a ver y a las personas que la van a ver. Gracias por todo. Por haber venido a visitarla, ¿va? Sí. Ay. Ajá. ¿Qué tal? ¿Ah? Sí, va. Ya vamos a ir a bañar. Ya. Sí. Sí, hombre, aquí vamos a llevar a Wendy, que es a Wendy, como que le gusta palmear, va. Desde que vino, mire, y vio la masa, no, mire que jalada se le hizo de la mano a mi tía Julia. Sí, no le dijo, esta yo la mazo, yo la palmea. Sí, la tomé. Ahí está, ¿ves? Pero me alegro que he gustado una palmeadora.
Sí, ya, man. Emprendedora de la televisión. Ahí está Wendy. Ayer estaba cumpliendo 25 años. 25 años, ahí se está echando ya esta mujer. 25 años. 25 años. Ayer. Sí, y mire la celebración. Imagínate. Sí, cabal. Así es. Así que aquí estamos disfrutando con la familia, conviviendo. Ahora estamos. Mañana, quién sabe. Entonces, son necesarios estos recuerdos que queden grabados, aunque sea para que los vean nuestros nietos, nuestros hijos. Y que nos vean nuestros amigos, que compartan, que le den like, que se suscriban, que sigan nuestra página. Y es bonito también, ¿verdad?, visitar a la familia del campo, porque ellos se sienten contentos, se sienten felices. Miren, ten quebrado esta vez. Piensan que le voy a quitar la comida. Ya te va el regalo, ya. Sí, ahorita te va el regalo. Sí. Vaya, venga, vengan todos. Que quiero que le aplaudan a la Wendy porque ayer ella estaba cumpliendo. Ayer ella. Vaya, venga, vénganse todos. A reunirla aquí. Vaya, Wendy, vení. ¿Qué? Vaya, venga, todos, pues. Vaya todo, venite ahí. Es que Wendy ayer... ¿Vas a grabar todo? Sí. Vaya, ¿cuántos años? 25. Vaya. Felicidades, Wendy, por 25 años. Ay, ya. Gracias. Gracias por los vaya, dos y cinco años. Vaya, Wendy...